Bienvenidos chicos, bienvenidos al canal de Kajizu, soy Kajizu. Bienvenidos a este video de Krosmaga. Dios santo, ¿desde cuándo no grababa de Krosmaga? Bienvenidos a la actualización. ¿Por cuál actualización? Es que, mira, desde hace más o menos, desde junio, julio del 2018, no actualizaban el juego. Entonces, pues bueno, se nos viene la actualización 1.15 con una expansión de una familia de monstruos nuevas, que ya se la voy a mostrar, que es de cerdos. Y también se viene con dos cartas de... Mejor dicho, dos invocaciones, no sé cómo se llama exactamente. O sea, hace tanto que no juego este Krosmaga que ni sé cómo se llaman los monstruos, ¿no? Si se les llama invocaciones o se les llama, pues... No lo sé. Vamos a llamarle invocaciones, ¿no? Dos nuevas invocaciones. Por cada... por cada dios, exactamente así, dos invocaciones por cada dios y una carta de hechizo también. Entonces, pues no es una expansión como tal, yo lo veo más bien como una mini expansión, ¿ok? Porque lo que trae son básicamente cartas. No viene con ningún tipo de contenido relacionado a mazmorras o alguna nueva funcionalidad o algún nuevo modo de juego, nada, simplemente pues algunas cartas. ¿Que está bien o está mal? Pues bueno, no está mal, ¿no? Es un pequeño cariñito desde hace casi año y... ¿Dos años? Sí, exactamente 2 años. Desde hace casi 2 años que no actualizaban absolutamente nada de Krosmaga. Entonces, pues bueno. Antes de pasar a lo que es... bueno, sí, vamos a pasar a lo que es las nuevas cartas, ¿no? No las voy a mostrar todas porque es un coñazo, porque son un montón de dioses. Exactamente son... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Serían 30 nuevas cartas por parte de solamente dioses. Y un total, a ver si las puedo encontrar, son 5 o 10 cartas nuevas por parte de los cerdacos. Creo que se llaman aquí están, los salamurais, ¿no? Sí, salamurais. Pues básicamente son cerdos. No sé si estos cerdos estarán, por ejemplo, en Wakfu. No tengo la menor idea porque ya saben que, pues, Wakfu juego muy poquito. Entonces, pues, no sé siquiera si estos monstruos están en ese juego. Entonces, pues, bueno, no sé si esta familia como tal es nueva, ¿no? Yo digo que sí, porque tienen, los sprites son muy similares a los de Wakfu, ¿no? Pues ahí están. Están bastante interesantes, ¿no? Me he crafteado 2 cartas, exactamente esta y esta. Y se las añadí, pues, a cualquier mazo, ¿vale? Las cartas son bastante buenas, las de esta de los cerdos, los salamurais. Me parecen que son muy interesantes porque tienen sinergias que funcionan con esta nueva pasiva, ¿no? Muerte enemiga. Cuando un enemigo muere, cualquier enemigo muere, se activa su efecto, ¿no? Por ejemplo, esta carga una casilla. Por ejemplo, esta se reduce su coste, es decir, esta la tienes que tener en la mano. Y su coste se reduce en 1 PA cada vez que un enemigo muere. Nada mal. Esta añade 2 PA a la reserva cada vez que un enemigo muere. Este está muy interesante, por ejemplo, para un mazo de Celor, que se basa básicamente en eso, en reunir PA. Este se va curando. Interesante para, no sé, un mazo Aniripsa. Este que hace, coloca en tu mano el primer cerdo. Este básicamente para mejorar la estructura de los cerdos. Muerte enemiga, gana un ataque y una armadura por cada cerdo aliado en juego. Pero aparte tiene que haber muertes enemigas, es decir, se tiene que morir un enemigo y aparte tiene que haber cerdos aliados. Entonces pues este no nos sirve de mucho si solamente tenemos 1 o 2 cerdos en el mazo, ¿no? Este está interesante para, por ejemplo, un mazo Okra. Está interesante, o cualquier otro mazo que quieras tener una carta de ataque a distancia. Este está bien para un mazo de fecas, porque los mazos fecas se basan en esto, en generar escudos. Este otro está bueno para cualquier tipo de mazo, ¿ok? Por su efecto. Y este está interesante para un mazo Sacrogrito o Yopuka, ¿ok? Por sus características, porque básicamente tiene iniciativa. Entonces me gusta muchísimo estos nuevos mazos, ¿ok? Como les digo, no voy a mostrar cada carta de cada dios porque, pues, a ver, si me pongo a buscar cada carta nueva de cada dios, pues tengo que empezar a buscarlos así a mano, ¿ok? Porque no hay ningún atajo Sí, no hay ningún atajo que me permita seleccionar las cartas nuevas y, pues, como les digo, pues, un fastidio. Pero bueno, si ustedes juegan Krosmaga, pues se pueden conectar un momentito, ver las cartas y se enteran de cómo va esto, ¿no? Pues vale, chicos, vamos a pasar directamente a abrir estos 12 sobres porque hace muchísimo que no juego. Entonces, pues, por defecto, cuando lleva bastante tiempo sin jugar, pues Ankama te regala 6 sobres. Me regalaron 6 sobres de la expansión de Necromos. Que esto es siempre, ¿no? Cada vez que sí, dejo de jugar mucho tiempo, me regalan estos sobres. Me compré 2 sobres de la expansión de Europa porque me sobraban 200 camas. Y estas de acá siempre te las dan por misión, ¿ok? Si llevas un cierto tiempo sin jugar, pues te regalan estas misiones, ¿no? Te regalan una misión que te regala estos sobres. Pues vale, vamos a abrir esto a ver si nos sale alguna de estas nuevas cartas de cerdos. También las podría craftear sin ningún problema, pero bueno, vamos a aprovechar que tengo, pues, sobre gratis, ¿no? Nada mal. Ya, muchas de estas ya las debo tener porque ya llevo mucho tiempo jugando, chicos. Estoy jugando desde la beta. Dejé de jugar un tiempo porque es que el juego, la verdad, perdió mucha gracia cuando le quitaron la parte de los logros. Y esto creo que lo mencioné en algún momento. Esta la voy a dejar de último. Esto lo mencioné en algún momento cuando hicieron la actualización de que quitaron los logros, pues lo mencioné y pues no me gustó esa actualización porque le quita objetivo al juego. Entonces, pues si le quita objetivo al juego, pues básicamente es un juego de cartas el cual puedes jugar pues cuando quieras. No hay ningún apuro en jugar este juego de cartas. Me hubiese gustado que esta expansión de cerdos la hubiesen metido como en forma de mazmorra. Ya les voy a mostrar, que sí, a los que no conocen Krosmaga. Lo hubiese metido en forma de mazmorra y hubiese estado bastante interesante para darle jugabilidad al juego básicamente, ¿no? De resto, pues te las puedes craftear. Alguien que tenga un montón de esencia para craftear cartas, pues es que te puedes craftear toda la actualización sin ningún problema. No sé si habré sacado alguna nueva, no tengo la menor idea. Ahora está de Europa. De la expansión de Europa me faltan muchas cartas. Mira, esta creo que no la tenía, por cierto. Muy posiblemente. A ver. Bueno, nada mal. Y la última, que es la dorada, que bueno, siempre pues las doradas digamos que son como las que te traen esa alegría, ¿no? Baraka. Creo que Baraka no la tenía, ojo. Creo que Baraka no la tenía. Vale, vamos a ver la colección, cuáles son las nuevas cartas que tengo. Nuevas cartas, pues no tengo la menor idea. Las que digan 1, las que diga posesión 1, es porque básicamente no las tengo. Ok, vamos a reciclar. Esto me genera más esencia. Que exactamente no sé cómo se llama esto. No me dice cómo se llama. Bueno, esto es esencia, ¿no? Para craftear cartas. Mira, esta no la tenía, curiosamente. ¿Cuál otra? Esta tampoco la tenía. A Baraka tampoco la tenía. El resto como que sí, ¿eh? Todas estas las tenía. De aquí... esta no la tenía en foil. Es brillante, mejor dicho. Esta tampoco la tenía. Vale, de este conjunto de sobres me salieron varias. Y pues vamos a jugar una partidita como para no perder esa costumbre de que cada vez que volvemos pues jugamos una partida. Estoy en rango 8. Cada temporada de clasificatorias, pues cuando llegas a nivel 6 puedes desbloquear un emote que se llama duelista, y ese emote lo puedes, básicamente te lo dan tanto en Wakfu como en Dofus, ¿ok? Y siempre digo que bueno, viene bastante bien porque el emote varía de precio entre los 100 a 200 kk dependiendo de si hay a disposición en ese momento. Pues es un pequeño ingreso de camas en cuanto a Dofus. No sé cuánto valdrá en Wakfu o siquiera si es rentable vender ese mote en Wakfu. Pero mira, no está de más, ¿no? O si se lo quieres regalar, si se lo quieres regalar a algún amigo que no juega Krosmaga, pues mira, se lo regala, ¿no? Claro está, el emote está bloqueado por mínimo 2 meses, ¿vale? Como cualquier objeto que obtienes de regalo. A ver. Esto no me gusta, estas otras dos sí, ¿ok? Juego con el mazo Sadía porque curiosamente es de mis favoritos. A mí me salió un cerdo. En este mazo de Sadía solamente tengo 2 cerdos que metí nuevos que me parecieron interesantes. Y le venía diciendo que el mazo Sadía es de mis favoritos, curiosamente, solo en Krosmaga, porque el mazo Sacrogrito no me gusta ni un pelo. Voy a desbloquear esto. Me encanta la mecánica, la jugabilidad del mazo Sadida, ¿vale? Por el tema de las semillas y al dejarlas, y si un aliado tuyo pasa por encima de una semilla, pues te pone un punto de armadura. Ok. El robó un PA. Yo le voy a robar ahorita. El PA que le agarró aquí se lo robo con la noxita. Noxina que digo. Voy a invocarla aquí. Estaría bien. Y voy acumulando PAs de sobras. A los que no sepan cómo se juega Krosmaga, pues mira, se pueden ver algunos videitos, porque es que si me pongo a explicar esto ahorita se me va a ir totalmente, ¿no? Vamos a invocar esto aquí. Y paso de turno. Es un juego de estrategia. Me da mucha lástima de que Ankama tenga este juego tan olvidado. Porque, vamos, primero tiene lo que es el Krosmoz, ¿no? Tiene el universo de Dofus, el Krosmoz como tal, todas las historias, tiene todos los monstruos. Que... ¡Ostras! ¡Está bugueadísimo! Acá hay algo invocado y no me sale. Dios, señor bug, ¿eh? Señor bug me tienen puesto aquí. Vas a ver qué carta es esta. Vale, es una carta, añade dos cuervos a tu mano, una 4-4. Uf, pues no me agrada ni un pelo. Voy a invocar esto porque necesito semillas. No me agrada ni un pelo que no me deje ver la invocación, hombre. Tremendo bug, ¿no? Es decir, metieron la expansión, no lo sé. Metieron la expansión esta de los cerdos. Y aparentemente se bugueó algunas cosas, ¿no? Entre ellas, pues, está esto de que Kavrok, que es esta invocación, pues no aparece en tablero. Pero sé que está ahí, ¿ok? Vale, vale, vamos a invocar esto. Muerte, vale, este tiene iniciativa. Vamos a invocar este aquí. Y vamos a utilizar este efecto que me añade ataque a mis cartas. Y aparte vamos a invocar esto aquí mismamente. Repito, los que no sepan cómo va lo que es el tema de jugabilidad de Krosmaga, disculpen chicos, pero es que tengo... A ver, en mi canal tengo varios videos enseñando un poco cómo se juega, ¿no? Y si me pongo nuevamente a explicar cómo se juega cada vez que subo un video, cada cierto muchos años y cada ciertos meses, pues es que me vuelvo un lío, ¿no? Pero bueno, en mi canal hay videos sobre esto, ¿no? De Krosmaga. Vale. Vale, no vamos tan mal. Está invocando cosas pesadas, invocaciones pesadas. Pero de momento no me preocupan. Elimina la última carta para infligir 2 de daño. Vale, este es jugador nuevo. Este señor es jugador nuevo. Sé que es jugador nuevo por la forma en que está utilizando las cartas. Por ejemplo, me lanzó este hechizo que dice: elimina la última carta enviada a tu descarte para infligir 2 de daño. No vale la pena infligirle más daño a esta carta cuando sabes que esta carta la va a destruir sin ningún problema. Entonces, pues lo que voy a hacer es simplemente pegarle. Le pegamos. Vamos a invocar otra semilla. Aquí, puede ser. Y vamos a golpear aquí, por ejemplo. Mi objetivo... encontrarle 2 de sus Dofus verdaderos, ¿ok? Hay un total de 5 Dofus, como ven aquí yo tengo mis Dofus. Hay 2 que son falsos. Y mi objetivo sería destruirle a él 2 Dofus verdaderos, ¿ok? Si le destruyo un Dofus falso, lo que hace es añadirme una casilla de invocación, ¿no? En esta fila. En esta fila de aquí. Entonces, pues bueno, como les digo, mi objetivo sería... destruirle 2 Dofus. ¿Cuáles son los Dofus? Pues no lo sé. Ahí es cuestión de suerte, ¿no? Adivinar cuáles son sus Dofus verdaderos. También pues adivinar un poco en cuanto a suerte. Vamos a jugar esto para tener 2 cartas más. Ver también el comportamiento de cómo él juega. Si protege mucho una línea, si no la protege mucho. Vamos a invocar esto. Vamos a invocar esto aquí. Ok, paso turno. Estas 2 se matan. Y avanza y destruye un Dofus. Vamos a ver si es verdadero. Vale, este es falso. Entonces me añade una nueva fila de invocación y puedo invocar más adelante, ¿vale? Puedo invocar una casilla más adelante. Estas son las casillas de invocación por defecto. Y en este caso puedo invocar en esta, que está un poquitico más adelante. La verdad este juego me encanta. Una lástima que Ankama en verdad lo tenga tan olvidado. Mira, sí, este señor... Ah, vale, vale. Ya decía, hombre, este señor no sabe mucho jugar, pero algo sabe, ¿ok? Vale, vamos a ver qué puedo hacer. Ok, avanzan. Voy a invocar... No, todavía no. Vale. Con la muerte enemiga gana escudo. Vale, esta carta es interesante, ¿eh? Voy a invocarla aquí. Ok, vamos a ponerle una semilla. Esto lo voy a invocar de este lado. Exactamente aquí. Y paso turno. La próxima invocación que él ponga en el campo va a sufrir, creo que 3 de daño o 4 de daño. 4 de daño, ¿ok? Y la mía sufre 2 de daño. Vale. Ojalá este combate no se alargue mucho porque no creo que tampoco el video quede muy largo. ¡Ostras! Vale, vale. Algo sabe jugar este señor. Pensé que era muy nuevo, pero no. Algo sabe jugar. Poquito, pero sabe. Ok, vamos a... En el próximo turno invoco esta, ¿ok? Que es una de las mejores cartas del juego, a mi parecer. Vamos a invocarla de este lado, ¿ok? O incluso de este lado creo que me vendría bastante bien. Vamos a invocarlo aquí. Y aparte utilizamos este hechizo. Sí, utilizamos este hechizo que me añade una armadura y uno de ataque a todas las cartas. Ok, paso turno. Ya vi que ya me llegó un héroe. Se llaman héroe, ¿no? Sí, un héroe. Yo le llamo héroe, no sé si tendrán otro nombre. Que sería Yugo. Y Yugo hace muy buena sinergia con cartas que son de su tipo. En este caso, cartas que son también héroes, pero que además son de la familia de la hermandad del Tofu, ¿ok? Entonces, cada vez que le hacen daño a Yugo, él me va a sacar una carta del mazo que también sea héroe de la hermandad del Tofu. Por ejemplo, Tristepín, por ejemplo, Evangeline, por ejemplo, Amalia también. A ver qué tal. Ok. Bueno, vamos a invocar a este señor aquí, mismamente. Y aparte... Sí, vamos a invocar a Evangeline de este lado, ¿ok? Entonces, las cartas de la hermandad del Tofu tienen algo peculiar y es que hacen sinergia entre ellas, ¿no? Por ejemplo, esta. Si hay otro miembro de la hermandad del Tofu, esta carta gana 2 de ataque adicional, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ir echándole de a poco en poco hacia adelante. Y como lo ven, este cerdo, cada vez que muere un enemigo, va ganando escudo, gana un escudo nuevo. Entonces, este minotauro se va a morir y mi carta no va a morir porque esta tiene escudo. Aquí robé una carta de la hermandad del Tofu, la cual viene bastante bien. Y esta, como mató a esta, vuelve a ganar el escudo. Ok, vamos a ver cómo hacemos ahora. Vamos a invocar esta cosa que siempre viene muy bien, sobre todo para ganar daño adicional. Y vamos a invocar también una escarabaja, que este escarabajo también me parece de los mejores del juego. Y también, pues bueno, ya que me sobra un PA, vamos a invocar una semillita. Vamos a ponerla por aquí, por ejemplo. Y paso turno. Mis cartas siguen avanzando. Y este ya perdió. Vale, ya encontré uno de los dos verdaderos. ¿Qué me falta? Pues encontrar otro, ¿ok? A él le faltan... Él todavía tiene en su posesión dos Dofus verdaderos y un Dofus falso, ¿ok? Entonces queda de mi parte, pues, adivinar cuál es el verdadero y cuál es el falso. ¿Y cómo se adivina eso? Por cómo él se comporta, ¿vale? La forma en que invoca enemigos en el campo, la forma en que defiende los Dofus. Por ejemplo, a lo mejor, pues, defiende más un Dofus que otro y, pues, bueno, posiblemente ese sí sea verdadero, ¿ok? De tu parte, tú como con tus Dofus, ¿vale? Lo que tienes que hacer es hacerle creer al enemigo de que un Dofus falso es verdadero, de forma de que él muerda el anzuelo, como quien dice. Ok, pues este señor está un tanto en la caca. Vamos a invocar esto por aquí. Y paso turno. No me interesa lanzar más nada. Estos se van pegando. Vale, ven, me llegó Tristepín. Si una carta, vale, si una invocación llega al final de la línea y no hay nada, por ejemplo aquí cuando llegó Yugo a esta línea y pues ya no hay nada, Yugo se devuelve al mazo, ¿ok? Se devuelve al mazo de forma aleatoria, es decir que lo puede volver a jugar, es decir, lo puede volver a robar y lo puede volver a jugar, ¿ok? Las cartas que, o mejor dicho, las invocaciones que destruyen en el campo, esas van al cementerio o al descarte. Aquí se le llama descarte. Se van al cementerio, ¿ok? Tú puedes ver las cartas que pues, te van destruyendo. Ven, este cerdo me pareció muy muy interesante. Es muy bueno. Ok, aquí podremos jugar a Tristepín en esta casilla. Vamos a jugarlo por jugarlo porque no puedo hacer más nada. Y vamos a jugar a este señor también en esta otra casilla adicional, ¿ok? Creo que ya gané. Vamos a ver si lo que destruye... Ahí está, lo que destruye el cerdo porque no podía defender de otra forma. Pues poco más, chicos. Esto fue... nuevamente un gameplay de Krosmaga. Volviendo a este juego que la verdad me encanta. Este es uno de los juegos que le agarré bastante vicio. Así de forma ocasional, que jugaba de forma ocasional junto a Krosmaster Arena, solo que la versión online de Krosmaster Arena ya no existe. Aparentemente existe por una página llamada Board Games Arena, pero la verdad me pareció una basofia, me pareció muy fea la adaptación que le hicieron, bastante pobre a mi parecer. Ojalá algún día Ankama retome el proyecto de Krosmaster Arena. Y en la parte de Krosmaga, pues... espero que algún día le dé un poquitico, una actualización grande, ¿vale? Y que mantenga ese cariño, ¿ok? Actualmente el juego es muy fácil de obtener las cartas, a mi parecer. No tiene mucha variedad. La única variedad que tiene es jugar entrenamiento, partidas normales y partidas clasificatorias, ¿ok? Eso por una parte. Por otra parte está lo que es la mazmorra. Solamente hay una mazmorra, que es la mazmorra de la guarida de los Taponanos. Y dentro de la guarida de los Taponanos, pues tú vas jugando estos retos para tener las cartas de los Taponanos, ¿vale? Para obtener el mazo Taponano. El mazo Taponano, aparentemente, que yo sepa, no se puede craftear. Entonces solamente se obtiene por medio de la mazmorra. Y me hubiese encantado de que, como les dije al principio del video, me hubiese encantado que hubiesen metido las cartas de cerdos en forma de mazmorra, o que también hubiese existido esa posibilidad, ¿no? Pero aparentemente no lo hicieron y pues es lo que hay, ¿no? Eso, y también está la parte de draft, ¿ok? Que es un modo de juego aleatorio, ¿vale? En el cual pues tú compras tu pase, es decir, por ejemplo, aquí me dice que abre el viernes a la... solamente es durante ciertos días, no es siempre. Los viernes, por ejemplo, abre a las 9 hora Francia. Cuando tú entras tienes que pagar, creo que son 200 camas para entrar. Y en este modo de juego es aleatorio, ¿vale? Ellos te dan cierta cantidad de cartas aleatorias y tú vas agarrando o vas seleccionando 3 de cada vez, ¿vale? Hasta completar un mazo de 40 cartas aleatorias, ¿ok? De forma de que funcionen entre sí, o que a ti te parezca que funcionen entre sí. Pero vamos, que si pues tienes prácticamente una buena cantidad de cartas, pues este modo de juego ya no sirve de mucho, ¿ok? Pues poco más, chicos, espero que les haya gustado este video, denle like, suscríbanse y pues... si nunca has jugado a Krosmaga, pues mira, no está nada mal darle una pequeña probadita. Y les es una oportunidad, ¿vale? Ojalá, nuevamente lo digo, es que lo repito mucho, ojalá Ankama le dé nuevamente cariño a este juego. Ahora sí, chicos, hasta luego.